Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Ezequiel Ariza, el encargado de este taller. No sé si hay alguien ahí de la organización para avisarnos si ya estamos en condiciones de empezar. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Sí, Hola, si ¿cómo le estás? parece, ¿cómo le va? Buen día. Si le parece, esperamos unos minutitos más porque me parece que hay 100 participantes, nada más. Así que si usted está de acuerdo, podemos esperar hasta las 10 y 10 y damos comienzo Lo que vos me digas. nomás. Dale, muchas gracias, doctor. A las 10 y No, 10. gracias a vos, José. Gracias.
día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? ¿O apago la cámara? Sí, se escucha bien. ¿Cómo andan? Damos comienzo, ya son las 10:10. Ahí el número de participantes está estancado hace unos minutitos, así que me parece que ya estamos en condiciones de arrancar. En primer lugar, me presento, mi nombre es José, ahí aparece el nombre completo, mi nombre es José Carlón y soy del Centro de Estudiantes, y le doy la bienvenida a este taller de electrocardiograma a cargo del doctor Ariza. El doctor es médico cardiólogo en el Hospital Provincial del Centenario, coordinador del equipo de soporte vital y docente de nuestra facultad también. Aprovecho para agradecerle, doctor Ariza, y por intermedio de usted también al resto de los docentes y las docentes que participan de este congreso y nos posibilitan a las y los estudiantes de esta instancia de formación académica tan, tan importante, ¿no?, en este momento. Antes de darle la palabra al doctor, me gustaría hacer un par de aclaraciones rapidito. El formulario de acreditación se subió a la primer clase a cargo del doctor Lupo. Quienes no lo hayan podido hacer todavía, yo lo voy a mandar ahora por este chat para que lo puedan hacer si no pudieron hacerlo antes. En segundo lugar, les pido por favor, yo ahora lo voy a ir controlando también, pero por favor silencien los micrófonos. Traten de tocar la pantalla lo menos posible porque en la charla del doctor le dibujaban sin querer algunas rayas y queda medio desprolijo, así que porfa, toquen lo menos posible la pantalla. Y cualquier duda que tengan al final del taller, escribámosla por favor en el chat, así lo hacemos de manera ordenada porque somos casi 300 personas. Así que bueno, sin más, espero que disfrutemos todas y todos de este taller a cargo del doctor. Y doctor, ahora sí, le doy la palabra a usted y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias José por la introducción y gracias a todo el equipo de la organización de estas jornadas por la invitación. La verdad que siempre está bueno poder acompañar este tipo de actividades donde, saliendo un poco de las instituciones académicas donde cada uno se forma, los estudiantes han buscado espacios comunes que son transversales a todas las facultades del país y que creo que suma y está bueno poder aportarles desde mi lugar lo que ustedes necesitan. Yendo ya al tema en particular que nos convoca, voy a hacer algunas aclaraciones antes de empezar, porque sé que sucede y es lo que voy a tratar de evitar en esta pequeña charla. Habitualmente el electrocardiograma es un problema muy grande para todos los estudiantes, que tiene que ver con, bueno, lo estudiamos, lo leemos, nos pasamos horas tratando de entender la primer parte de los libros de electrocardiografía, que tiene que ver con los vectores y todo eso. En un momento pensamos que lo entendimos, seguimos avanzando, pensamos que estamos en condiciones de interpretar un electro, pasamos a otro tema, lo dejamos de ver durante 2 o 3 semanas y cuando nos ponen un electrocardiograma adelante parece una escritura en chino y no recordamos nada. Eso nos pasa a todos, nos pasó a todos, y es bastante frecuente de que uno tenga que estudiar muchas veces este tema. Para tranquilidad de ustedes, les aviso primero que, bueno, que es algo que se entrena, que no solamente se estudia. La verdad que poder interpretar un electrocardiograma rápidamente, como a todos les gustaría, a un residente de cardiología le lleva prácticamente el primer año de la formación viendo 10, 12, 14 electros por día y discutiéndolo con pares, ¿está? Así que es algo que lleva tiempo y entrenamiento. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta clase en particular es correrme un poco de toda la parte teórica que ustedes seguramente ya han leído, y esta que yo digo que genera mucha dificultad, y tratar de darle un enfoque práctico a lo que tenemos que evaluar rápidamente en un electrocardiograma en un paciente. Ah, recordemos que el electro es un método diagnóstico, un método complementario, que tiene que ir asociado a un paciente con determinadas características y una clínica determinada. ¿Está? El electro solo en el aire no sirve para nada, siempre tenemos que saber qué paciente es y qué sintomatología presenta para poder hacer una interpretación adecuada. ¿Está? Así que yo voy a tratar de orientar la lectura del electrocardiograma en la guardia de urgencias con esa orientación de correrme de lo teórico y duro y los vectores y un montón de cosas
y pasar a una interpretación más práctica. Como el tema es muy amplio, electrocardiograma en la guardia es muy amplio, me voy a orientar sobre todo a lo que yo creo que genera más dificultades habitualmente, que son las arritmias cardíacas. Así que vamos a hacer una introducción al tema electrocardiograma, básico de repaso, y después vamos a pasar directamente a cómo interpretar rápidamente un electrocardiograma en la guardia para poder tomar una conducta, que eso lo van a estudiar casi todos ustedes más adelante, una conducta de acuerdo a la arritmia que tenemos. Muchas veces vamos a tomar conducta sin tener la certeza de qué arritmia tenemos adelante, pero teniendo la certeza de que la conducta es la adecuada. Así que por ahí les va a parecer básico la interpretación que le voy a dar de los electros, pero la verdad que es la orientación que ustedes necesitan para después poder ponerlo en práctica. Empiezo a compartir la pantalla y empezamos. Bueno, les pregunto primero si estamos en condiciones, si se ve bien la presentación. No sé, José, si me querés contestar. Bien. Bueno, vamos a empezar. Como les dije entonces, el tema de hoy es electrocardiograma en la guardia de urgencias. Primero vamos a hacer un breve repaso de lo que es el ritmo cardíaco, ¿está? Como para poder después interpretar sus alteraciones. Ustedes saben que la generación del impulso eléctrico automático del corazón está generado en el nodo sinusal, que va a generar, después de la generación del impulso, la activación de ambas aurículas, y eso va a generar la onda P del electrocardiograma. Posterior a eso, el impulso va a llegar al nodo auriculoventricular. La función del nodo auriculoventricular va a ser detener brevemente el impulso que llega a las aurículas hasta que se llenen los ventrículos y después de eso distribuir ese impulso hacia los ventrículos para generar la contracción. Entonces, lo que nos va a generar la activación del nodo AV es el segmento PR, o sea, ese tiempo en que se detiene brevemente el impulso en el nodo para permitir que se llenen los ventrículos. Posterior a eso, a través de las dejis y de las ramas, se va a producir la activación ventricular, que va a estar reflejada en el electrocardiograma por el complejo QRS, y luego de la activación ventricular va a venir la repolarización ventricular, que nos va a mostrar el segmento ST y la onda T del electrocardiograma. Repasando entonces, el impulso se genera en el nodo sinusal, se contrae en ambas aurículas generando la onda P, se llenan los ventrículos, el segmento PR representado por el freno que genera el nodo AV, y una vez que se llenaron los ventrículos de sangre, se transmite el impulso a través de las fibras de las ramas y de la Hirschsprung-Inge, generando el complejo QRS. Posterior a eso, un momento siempre isoeléctrico, que es el segmento ST, primer parte de la repolarización ventricular, y posterior a eso, la onda T, que va a ser la última parte de la repolarización. Como les dije, entonces el nodo sinusal va a ser encargado de llevar el marcapaso eléctrico cardíaco. ¿Por qué va a ser el nodo sinusal? Bueno, porque tiene algunas características de despolarización automática que se lo permiten. ¿Cuáles son esas características? Bueno, aparte de que se despolariza automáticamente, lo hace a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Es la parte del corazón que más rápido se despolariza de forma automática, por lo cual siempre que esté presente el nodo sinusal y en condiciones normales, la frecuencia cardíaca debería estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Ahora, las otras partes del sistema de conducción cardíaco también tienen la posibilidad de despolarizarse automáticamente ya a menor frecuencia, por lo cual el nodo sinusal siempre les va a ganar y va a ser el que va a marcar el ritmo. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, la unión auriculoventricular, que está compuesta por el nodo auriculoventricular y el haz de His, que es la primera porción que sale del nodo auriculoventricular, se va a despolarizar de forma automática entre 40 y 60 latidos por minuto. Como es más lento que el nodo sinusal, no va a estar generalmente activado, ¿está? Y siempre que esté el nodo sinusal, la unión AV va a responder a esa necesidad. Las ramas también se pueden despolarizar de forma automática entre 30 y 40 latidos por minuto, ya bastante más lento,
Y por último, el músculo ventricular a través de las fibras de Purkinje lo puede hacer en una frecuencia entre 20 y 40 latidos por minuto. Como digo, esto es importante entenderlo, no ya para un electrocardiograma normal, sino para las bradiarritmias. Nosotros cuando hablamos de bradiarritmias generalmente estamos en presencia de que alguna de esas partes de la despolarización automática falla o que hay una interrupción de la conducción en alguno de esos niveles. Entender de quiénes son los encargados de llevar el ritmo cuando desaparece el nodo sinusal, por ejemplo, es muy importante para interpretar sobre todo lo que tiene que ver con las bradiarritmias. Así que esto, atención y tener en cuenta estas velocidades de despolarización para poder comprender después cuando estemos en presencia de una arritmia lenta. Bueno, repasando rápidamente, el electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón que se va a tomar desde distintos lugares de la superficie corporal y va a contar con un papel de registro que tiene que tener algunas características de seteo previa para que sea adecuado y la lectura sea acorde a lo que se presenta en toda la bibliografía. El electrocardiograma tiene un papel centrado cada 5 milímetros, donde tenemos un eje horizontal que nos va a marcar el tiempo y un eje vertical que nos va a marcar la amplitud en milivoltios. El seteo del electrocardiograma de todos los libros que ustedes leen en cualquier bibliografía va a tener estas características. En el eje vertical, 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio y en el eje de la velocidad, el eje horizontal, son 25 milisegundos por cuadradito. Esto es importante porque los electrocardiógrafos pueden tener seteos automáticos y pueden variar estos seteos. Siempre tenemos que poner estos parámetros para poder hacer una interpretación adecuada del electrocardiograma porque es así como lo estudiamos, ¿está? Bien, recordando entonces el tiempo y el voltaje, cada cuadradito equivale a 0,04 segundos y cada cuadradito en el eje vertical equivale a 0,1 milivoltios. Como cada cuadrado pequeño equivale a 0,04, el electrocardiograma tiene cada 5 cuadrados marcado una línea un poquito más intensa, nos va a corresponder a 0,2 segundos. Esto, nada, insisto, es básico y es como para hacer un repaso antes de pasar a las arritmias. Vamos a ver cómo se evalúa el ritmo en el electrocardiograma, que es lo primero que vamos a hacer cuando lo miremos. Y hablamos de ritmo sinusal cuando hay una onda P, que es positiva en D1, D2 y ABF, que es negativa en ABR y generalmente bifásica, o sea, primero positiva y después negativa en B1. El electrocardiograma y la onda P tienen que cumplir todas estas características para decir que es sinusal. Aparte hay otras características que las vamos a ver ahora. Fíjense, en este electrocardiograma tenemos presencia de onda P, vamos a D2, que es el lugar donde generalmente mejor vamos a ver la onda P, y vemos que hay onda P, que esa onda P cada vez que aparece, después de ella aparece un complejo QRS. Buscamos los QRS y vemos que delante de cada QRS hay una onda P, o sea que siempre la contracción de los ventrículos va a estar generada por un impulso que viene de las aurículas. Y vamos a buscar las características específicas. Primero la velocidad, si está entre 60 y 100 es más probable que sea sinusal, en este caso lo está. Y vamos a mirar la onda P en su morfología. Es positiva en D1, es positiva en D2, es negativa en en ABF, negativa en ABR e isodifásica en B1. Este electrocardiograma cumple todos los requisitos para decir que estamos ante la presencia de un ritmo sinusal normal. La otra cuestión es que tenemos que evaluar el intervalo PR. ¿Está? Fíjense, ahí lo dice en cuadraditos para que sea más sencillo y no nos olvidemos, pero el intervalo entre el comienzo de la onda P y el comienzo del QRS, que es el intervalo PR, debe medir entre 3 o 4 cuadraditos, el equivalente en segundos es 0,12 a 0,20 segundos. Como dije antes, toda onda P debe conducir y generar un complejo QRS, y por otro lado, cada vez que aparece un QRS, tiene que ser a través de la conducción de la onda P, por lo cual tiene que tener antes una onda P. Fíjense en este electrocardiograma, tenemos onda P presente, tenemos un complejo QRS, que está posterior a cada onda P,
Todos los complejos QRS también son precedidos de un lambda P, pero no se respeta este intervalo de entre 0.12 y 0.20 milisegundos, por lo cual tenemos una prolongación en el retardo del nodo AB, que yo les dije que su función era retardar la conducción, y nos encontramos con un ritmo que está originado en el nodo sinusal, pero que no respeta todos los parámetros. En este caso, esto se llama bloqueo AB de primer grado, o sea, una prolongación del el PR producto de un retardo mayor del nodo auriculoventricular. En este caso, tenemos onda P, todas las ondas P están posteriormente seguidas de un complejo QRS, todos los QRS tienen adelante una onda P, o sea, el ritmo se origina en el nodo sinusal, pero fíjense que el segmento PR es mucho más corto de 0.12, que es el tiempo que yo les había dado, por lo cual estamos ante la presencia de lo que se llama repolarización precoz. El nodo sinusal toma el comando, conduce, pero el nodo AB que tiene que retardar ese impulso no lo hace adecuadamente y los ventrículos se despolarizan precozmente. Sigamos entonces con el electro. Como dije, todas las ondas P tienen que estar seguidas de un QRS. En el caso de abajo, fíjense que las ondas P van seguidas de un QRS hasta que hay una onda P que no conduce. En este caso estamos ante la presencia de una alteración. Lo que tenemos que tomar de esto, que si bien es sumamente importante que siempre vayamos a buscar la P en D2, que es el lugar donde mejor deberíamos verla, que hay que mirar todas las ondas P, porque si nosotros tenemos un electrocardiograma completo y no hacemos una seguidilla y una mirada general de todas las P, todos los QRS, probablemente un latido que falte lo podríamos llegar a pasar por alto, entonces ser metódico en la observación del electro nos va a permitir encontrar cosas que podríamos estar obviándolas. La otra cuestión importante del ritmo cardíaco es que el ritmo sinusal es regular, por definición, por lo cual tenemos que asegurarnos de que esa regularidad exista y hacer una medición de la regularidad midiendo la distancia entre las R's, o sea, entre el pico del complejo QRS, para ver si permanece constante o regular o hay alteraciones significativas. Ahí es muy evidente, en el electro de arriba vemos que es bien regular, en el electro de abajo vemos que es bien irregular. Esto es importante hacer la medición. Yo siempre digo que cuando uno tiene un electro adelante tiene que agarrar un papel y con flechitas, marquitas, ir extrapolando lo que está midiendo para ver que realmente se cumpla. ¿Por qué digo esto? Porque si bien en este electro es fácil ver que es irregular, mientras más rápido esté un electrocardiograma, mientras más frecuencia cardíaca tenga el paciente, más difícil va a ser evaluar la regularidad, porque las irregularidades van a ser más pequeñas en tiempo y por ahí a simple vista algo parece regular y cuando lo medimos bien no lo es. En relación a la frecuencia, perdón, hay varias formas de evaluarla. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el ritmo sinusal va entre 60 y 100, como vemos ahí en el gráfico del medio, pero también podemos tener un ritmo sinusal que esté por arriba de 100 latidos por minuto o un ritmo sinusal que esté por debajo de 60 latidos por minuto. Lo importante de esto es que la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal en general no responden a un problema cardíaco, generalmente tienen que ver con alguna alteración de otra índole y la respuesta del corazón de aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca tiene que ver con una respuesta fisiológica y adecuada. Por ejemplo, en un paciente con fiebre va a estar a 110 latidos por minuto, pero en ritmo sinusal el problema ahí no es su corazón, sino su fiebre. Y seguramente resolviendo esa causa secundaria de taquicardia podremos resolver la taquicardia en sí. En relación a la bradicardia, por ejemplo, en un paciente que tiene un atleta entrenado, un paciente que tiene alguna alteración de la glándula tiroides, un paciente que tiene hipertensión endocraniana por un traumatismo de cráneo, hay muchas causas secundarias de alteraciones del ritmo cardíaco en relación a la velocidad. Fíjense que estoy hablando de alteración de la velocidad y no de la conducción, es un ritmo sinusal, pero más rápido o más lento de lo adecuado. Siempre que nos encontremos con esto hay que buscar la causa y no pensar en el corazón como causa primaria de ese problema. Para determinar la frecuencia cardíaca, repasando rápidamente, entonces tenemos varios métodos. Uno es dividir 1500 por la distancia entre las R's. En este caso, fíjense, de la primera R a la segunda R tenemos
uno, dos, tres, cuatro cuadrados, casi cuatro cuadrados grandes. Hacemos la división, nos queda 75 latidos por minuto. En el caso siguiente, hacemos la división y nos queda 88 latidos por minuto. Esta es la forma más adecuada y más exacta de medir la frecuencia cardíaca. Tenemos otras opciones que son más rápidas, que no tenemos que andar haciendo cálculos matemáticos, que en realidad es la presentación esta de 300, 150, 100, 75, 60, 50. Fíjense que entre la primera línea de un cuadrado grande y la segunda, si cae en esta segunda línea el complejo QRS, va a estar a 300, si cae en el próximo cuadrado grande a 150, si cae en el siguiente a 100, si cae en el siguiente a 75, así sucesivamente hasta 50. En realidad es exactamente lo mismo que dividir 1500 por 5 nos da 300, o sea, el primer cuadrado grande nos daría 300. Si dividimos 1500 por 10 cuadraditos nos da 150. Si dividimos 1500 por 15 nos va a dar 100. O sea que en realidad este método práctico es exactamente lo mismo, pero ya está prehecho la división que deberíamos hacer nosotros. Esta es más inexacto porque no siempre los complejos van a caer sobre una línea duran y van a tener exactamente la misma distancia, pero la verdad que si nosotros vemos que entre un latido y otro hay más de 3 cuadrados grandes y menos de 5, sabemos que está entre 60 y 100 latidos por minuto. Complejo QRS nos va a mostrar la despolarización de los ventrículos. La duración es variable, pero no debe ser nunca mayor a 0,11 segundos para hablar de que es normal. Si nosotros tenemos un QRS que mide más de 0,11 segundos, hablamos de un QRS ancho, y en ese caso estamos pensando en algún trastorno de la conducción. Yo ahí abajo les muestro una situación de un bloqueo de rama derecha. Fíjense en el esquema, nos muestra cómo el latido surge del nodo sinusal, va hacia el nodo AB, la conducción se permanece normal y a través de la conducción en las ramas nos encontramos con que hay una rama que no conduce y eso se va a traducir en que el tiempo de activación de los ventrículos va a ser más lenta porque en vez de ir por tejido rápido y especializado se va a despolarizar primero el ventrículo izquierdo en este caso y posteriormente el derecho y eso se traduce en mayor tiempo de activación ventricular y el tiempo que está en el eje horizontal, nos va a mostrar un QRS que es más ancho. Cuando hablamos de un QRS ancho, hablamos de una activación ventricular más lenta y eso nos va a mostrar una pauta de anormalidad. Muestro esto específicamente porque en arritmias, y sobre todo en bradiarritmias, nos permite pensar de dónde está viniendo el impulso a través del ancho del QRS, y en taquiarritmias nos va a diferenciar las que tienen un QRS ancho, que el problema va a estar a nivel ventricular, y los que tienen un QRS estrecho o normal, menor de 0,11 segundos, el problema va a estar a nivel de las aurículas. Fíjense, en este caso tenemos un QRS que mide más de 0,11 segundos, si lo medimos bien, tiene 3 cuadraditos son 0,12, eso ya es patológico. En este caso en particular, y viendo solamente esa derivación, yo les puedo decir que estamos ante la presencia de un bloqueo de rama derecha. Yo hoy no voy a entrar mucho en detalle de los bloqueos de rama porque rara vez le van a generar una repercusión en agudo a un paciente y como vamos a trabajar arritmias y no cardiopatía isquémica, no le voy a dar demasiado tiempo a esto para que podamos entender las arritmias más complejas y más graves. En este caso en particular también podemos ver un QRS sumamente ancho, pero hay onda P, fíjense, en D2 se ve bien clarito que hay una onda P antes del QRS, el PR es normal, mide menos de 0,20 y más de 0,12, con un QRS que es sumamente ancho. En este caso estamos viendo un bloqueo de rama izquierda, o sea, la rama izquierda no funciona, el ventrículo se despolariza por tejido no especializado, por lo cual tarda más tiempo en despolarizarse, y el tiempo se refleja en el ancho del QRS. Tenemos posteriormente el segmento ST, una línea que va desde el final del QRS hasta el principio de la onda T. Lo más importante del segmento ST es que es isoeléctrico y debe ser isoeléctrico, o sea que debe estar siempre marcándonos la línea de base, igual que el PR. Son momentos donde no hay transmisión de actividad eléctrica que nos generen una onda o una curva,
Entonces, tanto el PR como el ST deben ser isoeléctricos y marcarnos la línea de base de ese electrocardiograma. El tema del ST es sumamente importante en cardiopatía isquémica. Cuando nosotros hablamos de síndrome coronario agudo, lo primero que vamos a ir a mirar es el segmento ST y la onda T, pero en arritmias no es tan relevante la evaluación del ST y la onda T, tanto como todo lo otro que vamos a hablar a continuación. Bueno, último repaso entonces, intervalo PR, segmento PR, el QRS como despolarización ventricular, el segmento ST que debe ser isoeléctrico, la onda T que debe ser de un ascenso más lento que el descenso, fíjense que es asimétrica la onda T, no es una montañita perfecta con el vértice en el medio, sino que asciende lentamente y desciende más rápidamente, y a veces podemos encontrarnos la onda U, generalmente no la vamos a ver. Ahí están todos los segmentos e intervalos del electrocardiograma, como último repaso, y como les decía, el ST siempre debemos mirarlo cuando tenemos sospecha de cardiopatía isquémica. La onda T, generada por la repolarización ventricular, asimétrica, ascenso lento, descenso rápido, y el intervalo QT, que sí es relevante en arritmias, nos va a marcar todo el tiempo desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, y es la duración total de la despolarización y repolarización de los ventrículos. El intervalo QT debe medir entre 0.36 y 0.44 milisegundos, pero siempre, y esto es importantísimo, lo tenemos que ajustar a la frecuencia cardíaca del paciente. El valor normal es de 0.36 a 0.44 en un paciente que está a 60 latidos por minuto. Si el paciente está a 60 latidos y medimos eso, lo medido es lo que va. Ahora, si el paciente está a 100 o está a 40, en ese caso tenemos que hacer una corrección con una fórmula, que es la fórmula de Bassett, para extrapolar esa dimensión a un paciente a 60 latidos por minuto. Por lo cual, siempre hay que, cuando medimos el QT, medirlo y después corregirlo si el paciente no está a 60 latidos por minuto. Bueno, vamos a hacer una evaluación rápida de este primer electrocardiograma. Lo primero que vamos a mirar es si hay onda P, si la onda P está siempre seguida de un QRS, si todos los QRS están precedidos por una onda P, posterior a eso si la onda P, y vamos a ver si el QRS es ancho, o sea mayor de 0.12 o angosto. En este caso es angosto, un QRS normal, mide 0.08 segundos. Podríamos decir que estamos ante un ritmo sinusal normal, la onda P es positiva en D1, D2, ABF, es negativa en ABR, isodisfásica en B1, el PR es fijo, menor de 0.20 y mayor de 0.12, no hay QRS ancho, no hay arritmias asociadas, la frecuencia cardíaca está a 80 latidos por minuto, o sea entre 60 y 100 en ritmo sinusal normal. El QRS y el eje eléctrico cardíaco están a 0 grados, ahí medimos en D1, es bien positivo, en ABF es primero positivo y después negativo, nos quedaría en 0, así que queda a 0 grados ese electro, está en el cuadrante adecuado. La transición del QRS B3-B4, esto es importante sobre todo para cardiopatía isquémica. Fíjense que el QRS vamos a B1, B2, B3, B4, B5, B6, que corresponde a la cara anterior. Fíjense que la onda R va aumentando de tamaño a medida que vamos pasando. En B1 es pequeña, en B2 un poquito más grande, en B3 más grande, en B4 más grande, en B5 más grande y en B6 se achica. Esto es lo que llamamos transición del QRS. Va aumentando la onda R desde B1 a B5 para luego disminuir en B6, y lo otro que vamos a mirar es la onda S, que hace todo lo contrario, va disminuyendo desde B1 a B5, es cada vez más pequeño. Esto es una transición normal del QRS, que es muy relevante para todo lo que es cardiopatía isquémica y síndrome coronario agudo. En el caso de las arritmias no es tan relevante que miremos esta parte. Por otro lado, vamos a mirar las ondas P, si son más anchas de lo que deben ser o más altas de lo que deben ser, para pensar en crecimientos auriculares, no lo tiene. Seguimos viendo si hay crecimientos ventriculares, vamos a mirar las ondas R muy grandes en B5 y en B1 la onda S, ese es el score de Sokolov para ver sobrecarga de los ventrículos, en este caso no hay sobrecarga ventricular. Este índice lo que hace es sumar el voltaje de la S de B1 más el voltaje de la R de B5.
Si es mayor a 35 milivoltios, estamos en la presencia de un crecimiento ventricular izquierdo, que es el más frecuente que nos podemos encontrar en la práctica. El ventricular derecho nos generaría una onda RMV1 y V2, tampoco está. No hay presencia de onda T invertida, o sea, T negativa en un lugar que no debería serlo. Fíjense que en el único lugar que la T podríamos llegar a verla invertida es en D3, y eso es completamente normal. La onda T negativa en D3 es normal, y en AVR es normal. En el resto de los lugares nos tendrían que hacer pensar en cardiopatía isquémica, en este caso no la hay. No hay alteraciones del ST hacia arriba o hacia abajo. No hay ondas Q profunda que nos hablen de un infarto previo, en este caso estamos hablando de un electrocardiograma completamente normal. Vamos a ver otro electrocardiograma, vemos la onda P, todas las P están seguidas de un QRS, el QRS está antecedido por una onda P, el QRS es estrecho, es normal, no hay alteraciones de la onda T, no hay infradesnivel o supradesnivel del segmento ST, la frecuencia cardíaca está adecuada. ¿Tá? Yo les remarco de nuevo, estamos viendo otro electrocardiograma normal, porque la forma adecuada de leer un electrocardiograma es sistematizándose. ¿Está? Yo, cardiólogo, que veo muchos electros todos los días, todo esto que les estoy nombrando es la forma en que yo miro el electrocardiograma. Si la miramos secuencialmente, mirando todos estos puntos que estoy nombrando, lo más probable es que podamos hacer una interpretación final del electro, que si no, no la podríamos hacer. Obviamente, a medida que uno está más entrenado, le lleva menos tiempo hacerlo, pero sistematizarlo y hacerlo nos permite evaluar adecuadamente sin comernos cosas. Lo que nos suele pasar es que cuando uno ve un electro rápidamente alterado, rápidamente quiere tirar un diagnóstico, pero lo que hay que hacer es mirar parte por parte, medir parte por parte y después sacar conclusiones. Como dije, ritmo sinusal normal, porque cumple con todos los criterios, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100, el eje eléctrico es adecuado en el cuadrante ínfero derecho. La transición, o sea, aumento de las R y disminución de las S desde B1 a B5 es normal. No hay crecimientos auriculares, no hay crecimiento ventricular izquierdo ni ventricular derecho. No hay alteración de la onda T en lugares donde no debe ser negativa. No hay alteraciones del ST hacia arriba o hacia abajo. No hay presencias de onda Q viejas, por lo cual estamos de nuevo ante un electrocardiograma normal. Último repaso entonces, y vamos a empezar con la parte de las patologías. Activación del nodo sinusal. Se contraen las aurículas, se llenan los ventrículos. El nodo AV cumple la función de frenar ese impulso para que se llenen los ventrículos y después rápidamente conducir por el sistema eléctrico especializado generando la despolarización de los ventrículos, generando el QRS. Luego de eso, un segmento siempre iseléctrico, que es el segmento ST, y por último, la onda T. Vamos a hablar entonces específicamente de arritmias. Tenemos dos posibilidades: que se altere el automatismo, como yo les dije, que no esté el nodo sinusal comandando y aparezca otra parte, o que se altere alguna de las partes de la conducción cardíaca. Dentro de las alteraciones del automatismo puede ser, como yo les dije, que sean impulsos generados por el nodo sinusal, pero fuera de la frecuencia cardíaca normal, que es entre 60 y 100. A eso le llamamos normotópicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el lugar de donde sale el impulso es el nodo sinusal. Básicamente, desde el punto de vista de un cardiólogo, estaría todo bien. ¿Está? Hay que buscar la causa secundaria de esa alteración. Dentro de las alteraciones del automatismo ya heterotópicos, o sea, aparece alguien que comanda el impulso cardíaco, o sea, que genera la frecuencia cardíaca, pero que no es el nodo sinusal, y ahí podemos tener sitios activos que generen un impulso que están por fuera del sistema cardiolector normal del corazón, o pasivos, que quiere decir, me falta el nodo sinusal, toma el comando, por ejemplo, el nodo AV, o las ramas o las fibras de His. Lo más importante de las alteraciones del automatismo es entender que los procesos activos nos van a generar taquiarritmias, porque va a haber algún foco de despolarización que va a ser más rápido que el sinusal y va a comandar el ritmo, y que los pasivos va a ser por ausencia del nodo sinusal y toma el nodo AV el comando, o falta el sinusal y el nodo AV y me lo toman los ventrículos, o están presentes pero hay algún bloqueo a esa conducción
por lo cual en general los heterotópicos pasivos vamos a estar hablando de bradiarritmias. No hace falta ni que entiendan esto en mucho detalle, porque ahora lo vamos a ver simplificado, ni que conozcan los nombres de absolutamente todas las arritmias que existen, pero sí entender más o menos cómo funcionan para poder interpretar el electro en la guardia y poder tomar una conducta. Los activos, como dije, extrasístoles, o sea, una sístole que aparece de un lugar extra al sistema cardionector, las taquicardias ectópicas y el aleteo y la fibrilación auricular, sobre todo esto pensando en problemas supraventriculares. Dentro de los ventriculares tendríamos la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Dentro de los pasivos, como dije, falta el nodo sinusal, lo que puede tomar el comando es la unión auriculoventricular o los ventrículos a través de las fibras de las ramas o de las fibras de Fitzpurkinje, por lo cual serían pasivos y unionales o idioventriculares. Ahora lo vamos a ver en más detalle. En relación a las alteraciones de la conducción, tenemos los bloqueos, que los bloqueos pueden ser a nivel de las aurículas, a nivel de la unión auriculoventricular, de rama, bloqueos de rama o hemibloqueos de rama anterior izquierda o posterior izquierda. Y el síndrome de preexcitación, que el más conocido por todos, es el Wolff-Parkinson-White. Vamos a empezar entonces con las bradiarritmias. Les muestro un electrocardiograma. Ahora sí empecemos con lo patológico. Fíjense, las ondas P, hay ondas P que están seguidas del complejo QRS, pero hay ondas P que no están seguidas del QRS. Por lo cual, ya ahí tenemos una primera alteración. Que haya onda P nos habla de que hay actividad ventricular. Que haya QRS angosto seguido de las ondas P nos habla de que el sistema de conducción cardíaca a nivel de los ventrículos es adecuado, porque si no el QRS sería ancho. Y nos habla de que hay una cierta indemnidad del complejo del nodo AB, porque lo que pasa en las aurículas muchas veces sí se transmite a los ventrículos. Ahora se los marco en detalle. Fíjense, en este latido hay una P, esa P se sigue de un QRS. Hay una P y esa P se sigue de un QRS. Hay una P y esa P se sigue de un QRS. Posterior a eso, hay una P, ya en B6, que fíjense que no se conduce. Bueno, ¿qué vamos a mirar ahí? Fíjense el segmento PR en el primer latido marcado, que tiene una duración. El segundo PR es un poquito más largo. El tercer PR es más largo aún. Y posterior a eso hay una onda P y ya no hay complejo QRS. En este caso, hay un ritmo que no es sinusal. La frecuencia cardíaca en este contexto está a 70 latidos por minuto. El eje está alterado. El intervalo PR se va prolongando progresivamente hasta que aparece una onda P que no conduce. El complejo QRS es estrecho, ¿está? Lo cual nos da la pauta de que hay algo de indemnidad del nodo AB y de los ventrículos. Vamos con otro electrocardiograma. Fíjense, en este caso tenemos la misma situación. Hay ondas P que no conducen el impulso cardíaco. Fíjense, onda P seguida de QRS, onda P seguida de QRS, onda P que no conduce. Vamos a ver el PR de los dos latidos previos y fíjense que el PR es continuo, o sea, tiene la misma distancia entre el primer PR y el segundo PR, y hay una P que se bloquea y no conduce hacia los ventrículos. El QRS es angosto, es un electro que es similar al anterior, pero tiene la diferencia de que no hay una prolongación paulatina del segmento PR. En este caso estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2, tipo 2 Mobitz 2. Se los voy a mostrar de una forma sencilla para que lo entendamos. Fíjense en este electrocardiograma, misma situación, pero acá hay una diferencia. Este paciente, primero, que está bradicárdico. Segundo, el QRS es ancho. Tercero, las ondas P están en cualquier lado y no tienen relación con los complejos QRS. Esas son las ondas P, fíjense que son bien regulares las ondas P, pero la verdad que no hay relación entre la aparición de una P y un complejo QRS. Incluso fíjense que la tercer P que les estoy marcando cae adentro o en el mismo momento que se está produciendo la repolarización de los ventrículos. Vamos ahora a mirar los QRS, y los QRS también son regulares a una frecuencia muchísimo menor que las ondas P. En este caso,
estamos hablando de que hay una disociación entre lo que está pasando en las aurículas y lo que está pasando en los ventrículos. Esto es lo que llamamos un bloqueo AV completo por disociación aurículo-ventricular. La clasificación de los bloqueos puede ser de primer grado, como les dije al principio de todo, es un PR que es más largo de lo adecuado, pero todas las P que se generan un impulso que se transmite a los ventrículos, por lo cual siempre que haya una onda P, aunque el PR sea más largo, va a haber un latido ventricular asociado. Eso no nos va a dar una bradiarritmia, porque si el nodo sinusal es el que comanda, va a estar entre 60 y 100. Y ya los bloqueos de segundo grado y de tercer grado, como vimos recién, ahora se los muestro con dibujos para que nos quede más claro. Fíjense, en este caso, el bloqueo AV de primer grado, lo que hay es una conducción que se enlentece a nivel del nodo AV. Fíjense que el nodo AV bloquea el impulso más tiempo de lo que debería. Fíjense, eso enlentece la conducción, y como el PR era lo que nos marcaba el retardo del nodo auriculoventricular, en este caso lo que nos está marcando es que el PR va a ser más prolongado. ¿Qué problema le puede generar a un paciente tener un bloqueo AV de primer grado solito? Y básicamente ninguno, porque si todos los impulsos que genera el nodo sinusal llegan a los ventrículos, más allá de que lo van a hacer de forma más lenta, en la guardia de urgencia esto no va a ser un problema, porque ningún paciente con un bloqueo AV de primer grado va a tener ningún síntoma que se lo podamos atribuir a esa alteración. Vamos ahora a los de segundo grado. Acá se nos empieza a complicar un poco más la cosa. Fíjense lo que yo les dije antes, hay un retardo que va creciendo en la conducción del nodo AV. El primero pasa rápido, el segundo más lento, el tercero se bloquea completamente. El impulso se genera en el nodo sinusal, se va enlenteciendo el PR, o sea, se va haciendo más largo hasta que una P se bloquea. Esto es un bloqueo AV de segundo grado, tipo 1 o Wenckebach. Este problema, esta alteración eléctrica le puede generar un problema al paciente, y la verdad que es poco frecuente, porque pensemos que cada 3, 4 latidos se va a bloquear uno. Si el paciente está en una frecuencia cardíaca, digamos, intermedia, de 80 latidos por minuto, la ausencia de ese único latido, que posteriormente se recupera y vuelve a la normalidad, es muy poco frecuente que genere clínica, que genere, no sé, la clínica habitual de las bradiarritmias, que sería el síncope, los mareos, el dolor torácico, etcétera, etcétera. Por lo cual el Wenckebach lo podemos encontrar. Para poder hacer un diagnóstico hay que medir el segmento PR, como yo les dije, agarramos el electro, marcamos con un papelito las P con una línea chiquita, los QRS con una línea grande, y lo vamos moviendo y nos vamos dando cuenta que ese PR va creciendo hasta que llega uno que no conduce directamente. Avanzamos, el otro bloqueo de segundo grado, o sea, alteración del nodo auriculoventricular. En este caso, fíjense que uno conduce y el otro no conduce. El que conduce lo hace normalmente, el que no conduce directamente se bloquea. Por lo cual en el de segundo grado de tipo 2, si bien va a haber latidos que van a faltar, el PR en los latidos conducidos va a ser completamente normal. Fíjense, los dos primeros latidos que ustedes ven ahí nos muestran que la onda P conduce y el QRS no aparece en un latido. ¿Ah? La diferencia entre el de segundo grado tipo 1 y tipo 2 es que no hay prolongación del PR. La otra cuestión importante es que acá sí podemos encontrarnos en un paciente en una urgencia en la guardia. ¿Por qué? Porque va a depender de cada cuántos latidos pase o no pase un latido que me puede generar síntomas. Por ejemplo, si el paciente está a 100 latidos por minuto y un latido pasa y el otro no, ese paciente, su frecuencia cardíaca real, que es la ventricular, la que le permite llevarle sangre a todos los órganos y tejidos, va a estar a la mitad de la frecuencia cardíaca, por lo cual va a estar a 50. Ahora, a 50, capaz que algún síntoma nos da, leve. Si el paciente tiene 80 de frecuencia de las aurículas y conduce uno sí y uno no, vamos a estar a 40 de frecuencia cardíaca y ya es baja. Y si estaba a 60, va a estar a 30, y bueno, así sucesivamente. O sea que va a depender de cuántos latidos se conduzcan y cuántos no, qué frecuencia cardíaca efectiva va a tener ese paciente y qué sintomatología le pueda generar. Por último, el bloqueo AV de tercer grado
fíjense que en este caso en particular hay actividad de las aurículas que es regular y continua, pero nunca pasa a los ventrículos. El nodo AB no existe en este caso en particular, por lo cual lo que se genera en las aurículas no va a llegar nunca a los ventrículos. Como yo les dije antes, cuando desaparece el nodo sinusal, hay otras partes del corazón que tienen la posibilidad de despolarizarse de forma automática. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, el nodo AB, o en este caso, como ven ahí, los ventrículos. Acá aparece una cuestión que es sumamente importante entender. Yo les dije, siempre miramos el ancho del QRS. Mientras de más abajo aparezca el impulso en un bloqueo AB de tercer grado, más ancho va a ser el QRS porque más lenta va a ser la despolarización de los ventrículos. Fíjense, pensemos, el nodo sinusal nos genera impulso continuamente, por lo cual vemos P en el electrocardiograma porque la actividad de las aurículas es normal. Y el nodo AB, por ejemplo, a través del haz de Higgs tomase la conducción, que puede ir entre 40 y 60, como les dije antes, de forma automática, en ese caso en particular el complejo QRS va a ser angosto. ¿Por qué? Porque el haz de Higgs es uno solo, el impulso se genera ahí, se transmite a través de las ramas y de las fibras de Higgs-Purkinje, va todo por tejido especializado y la despolarización de los ventrículos es normal, por lo cual el QRS es menor de 0,011 o angosto. Ahora, si no aparece el impulso pasivamente del nodo AB o del haz de Higgs y aparece en una de las ramas van hacia un ventrículo de forma rápida por tejido especializado y la otra rama se va a despolarizar a través del ventrículo, como en la imagen que vemos ahí. ¿Qué nos va a generar esto? Un QRS ancho. Mientras más ancho el QRS, más de abajo del sistema cardionector aparece el impulso y más lenta va a ser la frecuencia cardíaca. Por eso es importante mirar el ancho del QRS en un paciente que tiene una arritmia lenta, para saber dónde se está generando de forma pasiva la frecuencia cardíaca. Y eso nos permite después tomar conductas terapéuticas porque hay fármacos específicos para QRS angosto que no nos van a servir en QRS ancho, pero bueno, no vamos a entrar en terapéutica para no marearlos más. Bueno, fíjense, como les dije antes, las dos situaciones son bloqueo AB de primer grado. Fíjense, en el electro de arriba las ondas P van a una frecuencia regular, pero no hay relación con los QRS. Los QRS van a una frecuencia regular, pero no hay relación con las P. Va cada uno por su lado, es una disociación auriculoventricular y en el caso de arriba el QRS es ancho, como les dije antes, fíjense en este gráfico para que se entienda bien, si sería lo mismo que un bloqueo de rama. Quien tome el comando me va a determinar si el QRS es ancho o angosto. En el de abajo también tenemos un bloqueo AB completo, fíjense que las P caen en cualquier lado sin relación con el QRS. Fíjense, la tercer P nos aparece adentro del ST, la P siguiente nos aparece arriba de la onda T, disociación auriculoventricular, equivalente a bloqueo AB de tercer grado, pero el QRS en este caso es angosto, por lo cual seguramente el que tomó de forma pasiva la conducción fue el nodo AB o el haz de Higgs. Bueno, hasta ahí con bradiarritmias, espero que más o menos se haya entendido el tema, vamos a pasar ahora a las taquiarritmias en la guardia de urgencia. Les voy a mostrar brevemente la clasificación de las taquiarritmias y les voy a hacer una aclaración. Todo eso que figura ahí lo tengo que saber yo, que soy cardiólogo, para hacer diagnósticos diferenciales y poder tomar conductas en un estudio electrofisiológico. Estamos hablando de situaciones completamente diferentes a la que tiene que saber cualquier médico que trabaje en cualquier guardia. ¿Está? Yo ahora todo esto que es sumamente extenso y difícil, y que lleva mucho tiempo aprenderlo, lo voy a simplificar a las situaciones que sí tenemos que reconocer sí o sí en un electrocardiograma, en una guardia, para no equivocarnos y poder tomar una conducta. Bueno, lo que me voy a preguntar en un paciente que tiene una taquicardia, y esto es lo mismo que les dije antes, sistematizar la evaluación del electrocardiograma para no morfarme cosas importantes. Primero, si hay onda P. Ustedes saben, y ya lo charlamos, que si hay onda P lo más probable es que sea un ritmo sinusal, y si la onda P tiene todas las características que mencionamos previamente, va a ser un ritmo sinusal. Que haya onda P nos habla de que hay activación y contracción de las aurículas. Por lo cual, si hay una onda P que no cumple con todos esos criterios para decir que es sinusal,
al menos sabemos que el ritmo aparece en las aurículas. Si no es un ritmo sinusal, será un ritmo auricular, o sea, hay onda P, pero no cumple con todos los criterios de sinusal, y la verdad que un ritmo auricular, si está a una frecuencia cardíaca adecuada, básicamente no le va a generar un problema agudo a un paciente que justifique un síntoma de consulta en guardia. La otra pregunta que nos vamos a hacer para evaluar un paciente que está taquicárdico es si el QRS es ancho o estrecho. Como dijimos antes, si es estrecho nos hace pensar que el problema está es supraventricular, o sea, en las aurículas, incluyendo el nodo auriculoventricular. Y si el QRS es ancho nos hace pensar que el problema está en los ventrículos. Entonces, un QRS estrecho siempre es una arritmia supraventricular, un QRS ancho casi siempre es un problema auricular. Y digo casi siempre porque el QRS ancho es algo que vamos a hablar posteriormente, de que en algunos casos podría ser una arritmia supraventricular igualmente. La otra pregunta es si es regular o irregular. ¿Está? Como para poder diferenciar tipos de taquiarritmias. Y por último, sobre todo pensando en arritmias ventriculares, si el QRS es monomórfico, o sea, si tiene la misma morfología en una misma derivación, o si en una misma derivación vemos QRS que son distintos entre sí. ¿Ah? Cuando digo monomorfo o polimorfo, estoy hablando de una derivación en particular, porque obviamente el QRS cambia en cada una de las derivaciones, eso es normal, pero si yo tomo, por ejemplo, B1 y en B1 hay diferentes QRS que son distintos entre sí, hablamos de polimorfismo del QRS. Bueno, veamos entonces una taquicardia sinusal. En este caso el corazón está yendo mucho más rápido de lo habitual, pero el impulso se genera en el nodo sinusal, se contrae en las aurículas, el nodo AB frena el impulso, se transmite a los ventrículos y se contrae en los ventrículos. Obviamente a una velocidad mucho mayor a la normal, siempre pensar en patología no cardiovascular que la esté generando. Les muestro un electrocardiograma. Vamos a ver, entonces, en este caso buscamos la onda P, y no la hay, en realidad hay algo ahí que es similar a una onda P, hay una actividad auricular, fíjense que se ven como unas montañitas en forma de serrucho, ahí se la señala, una F con una flechita, el QRS es angosto, la frecuencia cardíaca es irregular, veamos que en B2, por ejemplo, entre el primer y segundo latido hay menos tiempo que entre el segundo y el tercer latido, y eso se replica en varias oportunidades. En este caso tenemos un ritmo sin onda P, con un QRS estrecho, que es irregular y que los complejos son, QRS son monomorfos, tienen dentro de cada derivación la misma morfología. Les voy a mostrar qué arritmia es. Fíjense acá exactamente lo mismo, pero con una frecuencia cardíaca regular. Fíjense, aparecen tres ondas F y un QRS, tres ondas F y un QRS, tres ondas F y un QRS. Se replica siempre en la misma situación, el QRS es angosto, la actividad auricular es regular, la actividad ventricular con el QRS es regular. En este caso estábamos hablando de un aleteo auricular, fíjense cuál es el mecanismo de función del aleteo. El aleteo auricular es un ataque arritmia con un foco ectópico a nivel de las aurículas, fíjense que hay un circuito de reentrada, esto es una graficación, chicos, esto no pasa así en la vida real, es para graficarlo y entenderlo, que va dando esa vueltita que va generando las contracciones de las aurículas. Eso se traduce en esas ondas tipo serruchito que se veían en la línea de base, fíjense que es coincidente ese circuito de reentrada ectópico con los serruchos en el electrocardiograma. Posterior a eso, algunas de esas actividades que se generan en la aurícula van a ir al nodo AB y van a generar una contracción ventricular y van a generar la despolarización de los ventrículos. ¿Por qué es angosto el QRS? Bueno, porque la despolarización de los ventrículos se hace a través de tejido especializado, por lo cual es rápido, por lo cual es normal o angosto. El aleteo auricular tiene la característica de que esa onda de serrucho, esa onda reentrante a nivel de las aurículas, se produce más o menos a 300 latidos por minuto, y esas ondas auriculares las denominamos ondas F. Esta arritmia en particular puede ser regular, como en el segundo electrocardiograma que les mostraba previamente, fíjense que hay tres serruchos, un latido, tres serruchos, un latido.
Yo dije, los serruchos equivalen a cada una de esas vueltas que da la reentrada a nivel de las aurículas. Si va a 300 y cada 3 vueltas de esa me aparece un complejo QRS, esa frecuencia, si se mantiene regular la cantidad de latidos que pasan, va a ser regular la actividad ventricular. En el electro anterior era variable. Fíjense, en D2 vemos 2F, un complejo. 1F, un complejo QRS. 3F, un QRS. Bueno, en este caso es la misma taquiarritmia que tiene irregularidad porque la conducción a través del nodo AB de esos impulsos es variable. A veces cada 2 vueltas conduce, a veces cada 3, a veces cada 4, y eso nos puede dar una respuesta ventricular variable. En general, el aleteo auricular es regular. En general, pasa siempre lo mismo, cada 3 pasa 1, cada 2 pasa 1, cada 4 pasa 1, y hablamos de aleteo auricular 2-1, 3-1, 4-1. Pero bueno, sepan que a veces puede ser irregular, y eso nos da un diagnóstico diferencial con otra arritmia irregular, que es la arritmia irregular por excelencia. Bueno, acá tenemos otro electrocardiograma, buscamos la onda P. ¿Alguno ve onda P? Calculo que no, porque no está presente. Seguimos con el siguiente paso y nos preguntamos si el QRS es estrecho, y sí, el QRS es estrecho, es normal, pide menos de 0.11. Está rápido y es bien regular. ¿Está? En este caso, entonces, onda P no está presente, QRS estrecho, electrocardiograma bien regular. Lo primero que nos tiene que surgir es que sea una taquicardia reentrante, la famosa TPS. Fíjense, la TPS, el funcionamiento fisiopatológico es que hay un circuito de reentrada, pero que directamente es en el nodo AB. Acuérdense que el aleteo, el circuito de reentrada, estaba en las aurículas, en este caso está en el nodo AB. Por lo cual, todo impulso que se genere va a reentrar y va a generar una despolarización de los ventrículos. En el aleteo había algunos que pasaban y otros que no. En este caso, todo lo que se produce pasa. Fíjense que no hay ninguna contracción de las aurículas por ese circuito de reentrada que no pase a los ventrículos. En general, las taquicardias reentrantes van a estar alrededor de 150 latidos por minuto. Son rápidas, la onda P no la vamos a ver, o si la vemos, la podemos ver detrás del complejo QRS, porque se activa el nodo AB, despolariza hacia abajo los ventrículos por tejido especializado, pero también puede generar una contracción de las aurículas porque el impulso se generó en un lugar que no es el nodo sinusal y contraerse las aurículas, por lo cual nos aparecería después del complejo QRS la onda P. Es poco probable que la veamos en un electrocardiograma real porque a 150 latidos por minuto hay poco espacio para que podamos ver adecuadamente esa onda P. Fíjense que ahí dice que es una simplificación extrema, y básicamente lo que yo les mostré de la clasificación de las arritmias, había por lo menos 5 o 6 posibilidades de esto de la TPS, de las taquicardias reentrantes a nivel del nodo AB. Hay muchas subclasificaciones, pero básicamente lo que ustedes tienen que manejar en guardia no son las subclasificaciones de esa arritmia, sino la arritmia en sí, con una jerarquía mayor, y decir, esto es una TPS, y saberlo con certeza nos permite tomar una conducta, más allá de que después yo como cardiólogo las pueda subclasificar de otra forma para tomar otro tipo de conductas. Pero en la guardia, con reconocer que un ritmo regular de QRS angosto sin presencia de onda P muy probablemente sea una TPS o taquicardia reentrante, el nodo AB, o la otra opción es que sea un aleteo, que fue el que vimos antes, de conducción rápida, ¿está? Que sea siempre regular. Seguimos avanzando, en este caso buscamos la onda P, que no la vamos a encontrar. Vemos que el QRS es angosto, mide menos de 0,11 milisegundos, pero a la pregunta siguiente, si es regular o irregular, nos encontramos con que es completamente irregular. A diferencia del aleteo que habíamos visto antes, que había dos que conservaban frecuencia, dos que se alteraban, dos que conservaban. En este caso, fíjense que no hay relación de frecuencia cardíaca, que nosotros vamos a decir, no, entre estos dos latidos hay la misma distancia que entre estos dos, es completamente irregular, y siempre que nos encontremos con un electrocardiograma, con una frecuencia cardíaca rápida y que sea irregular, la primera arritmia que se nos tiene que venir a la cabeza, por orden de frecuencia, por orden
o sea, por jerarquía que tiene, por la frecuencia que tiene en nuestra población general, y porque aparte es la arritmia irregular por excelencia, es la fibrilación auricular. Fíjense, en la fibrilación auricular lo que tenemos es que en las aurículas pasa cualquier cosa, como lo ven ahí, hay múltiples focos de despolarización que van a una frecuencia entre 400 y 700 por minuto, ¿está? Eso es una fibrilación, hay tantos impulsos que no hay posibilidad de que la aurícula se contraiga efectivamente, por lo cual no nos va a generar una onda P, y lo que vamos a ver es una línea de base que está completamente tremulada por esa actividad de las aurículas que es completamente anormal. Como no se contraen las aurículas, no me genera onda P, y lo que vemos es una tremulación de la línea de base. Por otro lado, cada tanto esos impulsos que se generan en la aurícula van a pasar a través del nodo AB hacia los ventrículos, y como van a través del nodo AB, el complejo QRS va a ser angosto o normal, y lo más frecuente es que si tenemos 700 impulsos en las aurículas, que la frecuencia cardíaca ventricular sea alta, porque salvo que tengamos enfermo el nodo auriculoventricular que nos frene los impulsos, si hay tantos impulsos arriba van a pasar muchos impulsos hacia abajo. Bueno, última situación. En este caso no vemos la onda P, o si la vemos podríamos llegar a ver ahí como una melladura en los complejos QRS. El QRS en este caso es ancho, muy ancho, en este electrodo en particular. Y los complejos QRS en cada derivación son iguales. En este caso, a simple vista, parecería ser bien regular la arritmia, pero si la medimos bien con un papelito milimetrado, vamos a ver que es ligeramente irregular, muy ligeramente irregular. Y si nosotros estamos ante la presencia de una taquiarritmia que no tiene onda P, no es sinusal. Que el QRS es ancho nos hace pensar en que el problema está no en las aurículas, sino en los ventrículos, de que viene de los ventrículos, por eso es ancho el QRS, que es ligeramente irregular, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es una taquicardia ventricular. En este caso en particular es una taquicardia ventricular, y como todos los complejos en cada derivación son iguales, estamos hablando de una taquicardia ventricular monomorfa. En esta arritmia en particular no tengo video, pero sí decirles que hay, en este caso, un circuito de reentrada, como el que vimos en las alteraciones del nodo AB, o sea, en la TPS o en el aleteo, pero en este caso el circuito de reentrada va a estar en los ventrículos. Entonces, hay un circuito de reentrada en los ventrículos que va a generar la despolarización de los ventrículos de forma, obviamente, muy rápida, porque cada vez que ese circuito de reentrada se active se va a generar una contracción ventricular, y desde los ventrículos puede haber retroconducción del impulso hacia las aurículas generando una onda P. Fíjense que ahí en V3 aparece una ondita que da la sensación de ser una contracción auricular que parecería estar adelante del QRS, en realidad está detrás del QRS que lo precede, es una retroconducción del ventrículo hacia la aurícula. Taquicardia, QRS ancho, regular o muy ligeramente irregular, a alta velocidad, respuesta taquicardia ventricular. Si los complejos son todos iguales, es monomorfa, o como en el caso, a ver si se los muestro, no. O la otra posibilidad es que sea polimorfa si los complejos son distintos. Para llegar al diagnóstico de taquicardia ventricular, hay dos criterios que son sumamente complejos que yo se los voy a dejar, no se los voy a explicar en detalle porque esto es algo para leerlo tranquilo y la verdad que entender poco, pero básicamente tiene que ver con lo que yo les dije antes de que no todas las arritmias ventriculares, no todas las arritmias de QRS ancho van a ser ventriculares. Para poder asegurarnos de que no sea una taquiarritmia supraventricular que tiene una alteración de la conducción asociada. Por ejemplo, un paciente tiene un bloqueo completo de rama derecha hace muchos años y de golpe desarrolla una taquiarritmia supraventricular. Supongamos una fibrilación auricular. Vemos una arritmia rápida de QRS ancho completamente irregular. El QRS es ancho no porque la arritmia esté generada en los ventrículos, sino porque el paciente ya tenía un QRS ancho porque tenía un bloqueo de rama previo. Entonces,
una arritmia de QRS ancho puede ser una arritmia ventricular o puede ser una arritmia supraventricular con un bloqueo de rama previo. Cuando hay un bloqueo de rama previo y hablamos de taquiarritmia supraventricular, decimos que tiene que es una taquiarritmia supraventricular con conducción aberrante. O sea, la conducción a través de los ventrículos está aberrada por una alteración previa. Entonces, la forma de diferenciar una taquiarritmia supraventricular con conducción aberrante de una taquicardia ventricular son los criterios de Brugada o de Breakey. Estos criterios, nosotros, yo como cardiólogo, recibo un paciente con una taquicardia de QRS ancho, primero que tomo una conducta si está descompensado directamente y sin mirar demasiado, pero una vez que lo recibo en la coronaria quiero asegurarme de ciertas cosas para ver qué tipo de fármaco voy a usar. Los criterios de Brugada y Breakey existen, los aplicamos, los usamos cotidianamente los cardiólogos. Para ustedes, en la guardia, una taquicardia de QRS ancho regular o ligeramente irregular es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Más allá de que tenemos después criterios específicos del electrocardiograma, y como yo les dije, esta es una clase de electrocardiograma, pero mucho más orientada a la práctica que a la cuestión dura del electrocardiograma en sí, que tiene la intención de que ustedes puedan reconocer rápidamente algunos patrones arrítmicos habituales que les van a permitir quedarse tranquilos el día que hagan una guardia, más allá después de los detalles técnicos del electro en sí. Les dejo obviamente los criterios de Breakey y de Brugada para que los conozcan, y yo, estudiante de medicina, como están ustedes, no me comería demasiada cabeza en recordar o memorizar todos estos criterios. La taquicardia ventricular, como les dije, puede ser monomorfa o polimorfa. Fíjense que en una misma derivación los complejos QRS varían ampliamente. La otra arritmia ventricular que nos podemos encontrar en una guardia es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular va a ser similar a la taquicardia ventricular polimórfica, salvo que no hay prácticamente complejos reconocibles. Pero la verdad que la fibrilación ventricular es siempre un ritmo de paro. No hay paciente vivo con fibrilación ventricular, así que es un tema por ahí para abordar en lo que es paro cardíaco más que en electrocardiograma en sí. Repasemos entonces, yo voy a tratar de marcarle algunos puntos de cada una de estas preguntas como para hacer un cierre. Primer pregunta, ¿hay onda P o no hay onda P? Recordemos, si hay onda P, lo más probable es que sea un ritmo sinusal, por lo cual el problema de la taquiarritmia debería estar en otro lado. Si hay onda P que responde a todos los criterios de sinusal, es sinusal. Si no responde a todos los criterios, pero igualmente hay una onda de contracción auricular, podríamos estar ante la presencia de un ritmo auricular, lo cual también nos dejaría un poco tranquilos si la frecuencia cardíaca es adecuada. Por otro lado, si el QRS es estrecho, pensamos en taquiarritmias supraventriculares. Si el QRS es ancho, pensamos en taquicardias ventriculares o supraventriculares con conducción aberrante. Por ejemplo, un paciente no tiene onda P, el QRS es estrecho y la taquicardia es regular. Como vimos hasta acá, es una taquiarritmia supraventricular. Las opciones dentro de las regulares eran las taquicardias reentrantes nodales AB o las famosas TPS, o un aleteo auricular de una conducción bien regular. No tenemos muchas más opciones, ¿está? Y reducimos, mirando la onda P, el ancho del QRS y la regularidad, a saber más o menos qué arritmia puede ser. Ahora, si no hay onda P, el QRS es estrecho y es irregular, como yo dije, si el electrocardiograma nos muestra una arritmia bien irregular, lo primero que tenemos que pensar es en fibrilación auricular. Ahora, no hay onda P, el QRS es ancho y es regular, la primera opción que tenemos que pensar es que sea una taquicardia ventricular. Como yo les dije, es ligeramente irregular, pero al ojo y a simple vista la vamos a ver regular. Es una sutileza la irregularidad de las taquicardias ventriculares. Básicamente con estas preguntas podemos abrir el panorama a las arritmias más importantes y más graves que se nos puede presentar en una guardia. Y por último, sobre todo si el QRS es ancho y es regular, pensar que esa taquicardia ventricular sea monomórfica o polimórfica. Bueno, eso es básicamente todo lo que traje para ver electrocardiograma en la guardia orientado a las arritmias cardíacas.
Yo no sé cómo está pensado el cierre de la clase, pero no tengo problema si hay un espacio de preguntas y respuestas o dudas que se quieran sacar. Perfecto, doctor. Sí, la idea es que si alguien tiene alguna pregunta, que la pueda poner, como les dije antes, por el chat, o si quieren, de manera ordenada, porfa, porque somos casi 500, lo que podemos hacer es pedir la palabra por el chat, y esa persona, si quiere expresarse mejor y hacer la pregunta con el micrófono, también lo podemos hacer, como prefieren. Yo ahí estoy leyendo. Mientras me tomo un mate, mientras se organizan para... Dale. Por para ahora, solucionar la garganta seca. Ahí hay una pregunta, por favor, de Ailén, que dice que está sin micrófono y dice que le costó diferenciar en la taqui reentrante y la taqui ventricular la onda P. O mejor dicho, la no onda P de la onda T. ¿Se entendió la pregunta? No, pero me parece que... No sé si está clara la pregunta. En realidad, en una taquicardia reentrante no vamos a tener onda P visible habitualmente. ¿Está? Porque si hay una contracción de las aurículas, se va a producir al mismo momento que se están contrayendo los ventrículos. Y como la contracción de los ventrículos, el voltaje que va a producir el QRS es mucho mayor que el voltaje que va a producir la aurícula, lo más probable es que la tengamos escondida a la onda P. O sea, no la vemos no porque no esté la contracción de las aurículas, sino porque no hay forma de que la veamos, porque se produce casi simultáneamente con la contracción de las aurículas en una taquicardia reentrante nodal AV o TPS. En la taquicardia ventricular, lo más probable es que tampoco veamos la onda P, y esto, insisto, no quiere decir que no haya actividad de las aurículas. Pero como estoy llevando a una situación de práctica donde ustedes van a ver el electrocardiograma y no pensar en la fisiopatología de lo que está pasando detrás, lo más probable es que vean un QRS ancho y que no vean presencia de onda P, si bien puede haber actividad auricular que va a estar escondida en esos QRS anchos. No sé si responde, José, pero bueno, es lo que entendí de la pregunta. Creería que se entendió. Ailén, si querés escribir por el chat a ver si la entendiste o si querés que la reformulemos. A mí me parece que se entendió. Vamos a darle unos segunditos a que conteste Ailén. Y ahí, sí, dice que se entendió a la perfección, que muchas gracias. Bueno. Hay otras preguntas, dos o tres preguntitas más. Hay una de Camila Tridente, que dice, quisiera preguntar sobre el manejo clínico de los tipos de arritmias. ¿Qué tipos se derivan a cardiología y cuáles son necesarias hacer una atención en guardia? Bueno, en realidad, yo te voy a cambiar el eje de la pregunta, porque primero que para derivar a cardiología tenemos que tener cardiología, ¿está? Y después tenemos que pensar en tiempos de derivación. Entonces, yo no sé si ustedes... Bueno, o quienes hacen la pregunta, la mayoría de ustedes ya están haciendo prácticas en efectores, pero ustedes en las prácticas y en los efectores y en su trabajo a futuro se van a encontrar con múltiples posibilidades. Por ejemplo, pueden estar haciendo una guardia en un centro de salud, en una localidad pequeña, donde tienen un paciente que llega con una arritmia, y la derivación a cardiología implica en ese caso subirlo a una ambulancia, trasladarlo, llegar a un hospital de mayor complejidad, media hora, una hora... También podemos estar en un hospital donde haya de guardia activa un médico cardiólogo que en 3 minutos evalúe el paciente. La respuesta a eso es que siempre lo tiene que manejar el médico de guardia o el médico que evalúa al paciente. Lamentablemente, el recurso de un cardiólogo no es algo que vayan a tener siempre y rápidamente, por lo cual todas las arritmias inicialmente se manejan el primer contacto médico o el médico de guardia, sea cual sea la situación en la que se encuentre. ¿Qué responde a esto? Bueno, de que toda esta arritmia que yo les presenté, muy simplificadas, porque el tema es mucho más complejo, tiene la intención de que ustedes puedan reconocerlas para tomar una conducta. No era la idea de esta clase hablar de terapéutica, pero básicamente, por ejemplo, cualquiera de las arritmias que yo les presenté, si se presentan en un paciente que está descompensado hemodinámicamente, a decir, está hipotenso, tiene una alteración del estado de conciencia porque la taquiarritmia le genera hipoflujo cerebral, o tiene un dolor torácico tipo isquémico porque la taquiarritmia le genera hipoflujo a nivel de las coronarias y le da dolor torácico y está generando necrosis cardíaca, son todas situaciones que ponen en riesgo inmediata la vida del paciente o daño en un órgano blanco. Por lo cual,
el médico de guardia que lo recibe a un paciente con cualquier taquiarritmia descompensado debe generar una cardiodesfibrilación de urgencia. Y esa conducta no puede esperar una derivación a un cardiólogo. Ahora, las otras arritmias, como yo les mostré, en un paciente compensado hemodinámicamente, las medidas terapéuticas iniciales también se van a hacer en guardia, pero obviamente si está compensado y no lo está matando al paciente de esa arritmia, tenemos tiempo y lo vamos a poder trasladar. Obviamente el traslado o la interconsulta va a depender de la gravedad del cuadro, y mientras más grave sea, menos tiempo tenemos y tenemos que tomar una conducta en guardia. ¿Tá? Pero bueno, no era la terapéutica la orientación. Lo que sí les puedo asegurar es que esta orientación práctica que les di es una orientación en relación a la terapéutica. Si quieren ahondar, busquen el protocolo de ACLS, que es el algoritmo del American Heart, en relación al manejo de las arritmias en urgencia, y ahí van a ver que está discriminado de la misma forma que yo se los planteé. Taquiarritmia, QRS, ¿tiene onda P, no tiene onda P? QRS ancho o angosto, descompensado, compensado, tomo conducta. Y la conducta farmacológica se va a tomar en base a estas mismas 4 o 5 preguntitas que ustedes se tienen que hacer, y no a cosas muy complejas. Después, ustedes podrán leer, ¿no?, y verán antiarrítmico de tipo 1A, 1B, 1C. Bueno, eso no importa para la práctica. Para la práctica importa reconocer rápidamente qué tipo de arritmia tenemos y tomar una conducta de forma inmediata en caso de que lo requiera. Bien, espero haber contestado con eso. Perfecto, doctor. Hay otra pregunta de Clesio Sousa de Castro que dice: si hay onda P, el ritmo es sinusal. Cuando no hay onda P, ¿cómo sería el ritmo? Si hay onda P que cumple todos los criterios, o sea, ser positiva en D1, D2, ABF, negativa en ABR, isodifásica en B1, todas las P conducen hacia un QRS y todos los QRS están precedidos de una onda P, eso es sinusal. ¿Está? Les dije, si hay onda P o onda auricular, llamémosle onda P extrapolando, que no cumple todos esos criterios, es un ritmo auricular. ¿Está? Si no hay onda P directamente, el ritmo es taquicardia ventricular, fibrilación auricular, ATT auricular, taquicardia reentrante nodal AV o TPS. O sea, el ritmo, el nombre del ritmo es el nombre de la arritmia, básicamente. ¿Tá? O bloqueo AV de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que son todas las cosas que vimos hoy. Ese es el ritmo. ¿Es sinusal o es arritmia? ¿Ah? Aneley Sánchez dice: si podría explicar de nuevo, por favor, la diferencia entre... En referencia a los bloqueos AV de segundo grado, si podría explicar nuevamente la diferencia entre las de tipo 1 y tipo 2. Bien. Bueno, básicamente la diferencia es que el bloqueo es del nodo AV. Está claro que el problema está en el nodo auriculoventricular. Las dos de tipo 2 lo que tienen en común es que cada tantos latidos se va a bloquear un latido. O sea, me van a permitir el paso de varios latidos, pero hay algún latido que no me va a permitir el paso. La diferencia entre esas dos es que en una, la de tipo 1, va a haber un aumento del periodo refractario del nodo AV, y lo que va a hacer es ir enlenteciendo cada vez más la conducción, generando que el PR se vaya prolongando hasta que en un momento se bloquea, y en el de segundo grado, tipo 2 o MOVID 2, no va a haber una prolongación del periodo refractario, o sea que siempre el PR va a ser exactamente igual cuando conduce, y de golpe no va a conducir. Esa es la diferencia básica. Las similitudes son que cada tantos latidos uno no se va a conducir. La diferencia es que en el Wenckebach el PR va a ir aumentando de tamaño, va a ir prolongándose en el tiempo, va a ser cada vez más largo hasta que se bloquea, y en el tipo 2 o móvil 2 no va a haber una prolongación del PR, y los que conducen, conducen con PR normal siempre. Claro, perfecto. Paula Agustina Cata pregunta, dice que no le quedó en claro el tema de la sintomatología del aleteo y fibrilación auricular. No, la sintomatología, si vamos a síntomas del paciente, ahí no hay síntomas diferenciados por arritmias. ¿Está? Las arritmias... En general, a ver, se dividen en dos grandes mundos, lentas o rápidas. Las arritmias lentas, las bradiarritmias, en general lo que van a generar
son síntomas de bajo flujo sanguíneo a determinados órganos dependiendo de qué tan baja esté la frecuencia cardíaca. Si el paciente está a 60, no va a tener síntomas. Si está a 50, puede tener astenia, decaimiento. Si está más lenta, puede tener síncope, puede tener shock, puede tener coma, puede tener todos los síntomas relacionados al bajo flujo por frecuencia cardíaca lenta. Ahora, vamos a los síntomas de la frecuencia cardíaca rápida. Y van a ser similares. ¿Por qué? Porque mientras más rápido está, menos efectivo va a ser cada latido. Por lo cual, los síntomas que puede tener son dolor torácico, porque le llega poca irrigación en las coronarias, o por la demanda del músculo cardíaco. Va a tener alteración del estado de conciencia, ya sea síncope o disminución del estado de la conciencia por hipoflujo cerebral. Va a tener, obviamente, el síntoma cardinal de las taquiarritmias son las palpitaciones. Va a sentir que el corazón va muy rápido y muy fuerte, porque está yendo muy rápido y muy fuerte, pero no hay síntomas que me hagan diferenciar entre tipos de arritmia. Sí podemos hacer una diferenciación entre bradiarritmias o arritmias lentas y taquiarritmias o arritmias rápidas. Ahora, la clínica va a ser igual para todas, ¿está? Y obviamente dependiendo de la magnitud de la arritmia y del grado de descompensación del paciente. Perfecto, doctor. Apagué la cámara porque me anda medio lento el internet. Quedan perfecto. Dos preguntitas. Una de Lourdes Piro, que pregunta qué analizaría la onda U. ¿Cómo? Que Lourdes Piro pregunta qué analizaría la onda U. Bien. No, en realidad tiene que ver con la repolarización ventricular. Muchas veces esa parte de la repolarización va a estar contenida dentro de la onda T, del ST, se da en forma simultánea y no se va a ver, y a veces la van a ver. Igualmente, la presencia o ausencia de onda U no nos genera ningún cambio en relación a la interpretación del electrocardiograma, más que mencionar si está o no está. O sea, en la descripción dura de un electrocardiograma, decir, bueno, vamos a electrocardiografía básica, la presencia de onda U es algo que vamos a describir cuando hagamos la descripción. Ahora, que esté o no esté presente, no te va a cambiar absolutamente nada en ningún paciente, en ninguna situación. ¿Está? Perfecto. Y la última pregunta que la hacen tanto Diego Pereira como Florencia D'Annunzio es la siguiente. En un complejo QRS ancho, ¿cómo diferenciamos si es supraventricular o ventricular? Bueno, ahí está. Ahí tenemos los criterios electrocardiográficos, que son los de Berequey y de Brugada, que son los que les dejé ahí a lo último para que lo puedan diferenciar. Es bastante difícil, ¿está? Y es difícil para mí, incluso a veces cuando tenemos un paciente de QRS ancho, un cardiólogo lo puede interpretar como taquicardia ventricular y después revisándolo o charlándolo entre varios colegas podemos llegar a la conclusión de que no era una taquicardia ventricular y que era una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Por lo cual, la aplicación de los criterios de Brugada o de Berequey a veces cuestan, ¿está? Si me cuesta a mí como cardiólogo, imagínense que a ustedes les va a costar mucho, que no están habituados a ver electro de forma rutinaria. Más allá de que lo estudien, hacerse el ojo y entrenarse no es sencillo. Por lo cual, lo que les quiero dar tranquilidad es que si nosotros tenemos un paciente con una taquicardia de QRS ancho, desde la mirada terapéutica en la urgencia, la conducta que vamos a tomar es siempre la misma, ¿está? Básicamente, hay medidas farmacológicas que nos van a permitir llegar a una certeza, que no tiene que ver con el electrocardiograma, que para eso están los criterios, que los tienen que saber que existen, y si los pueden ver se van a dar cuenta de la diferencia, pero sacando la cuestión dura del electro, desde la práctica, por ejemplo, cualquier paciente que tenga una taquicardia de QRS ancho, que sea regular o muy ligeramente irregular, pero que esté compensado hemodinámicamente, nosotros farmacológicamente lo vamos a tratar como que fuese una supraventricular con conducción aberrante como primer medida farmacológica. Vamos a hacer un fármaco rápido en bolo para ver si cortamos la arritmia con eso, en la misma guardia donde estamos, pero es el fármaco que sirve para cortar las supraventriculares. Y si no responde a eso, vamos a seguir con las medidas terapéuticas de taquicardia ventricular. Por lo cual, hasta farmacológicamente, el diseño, le insisto, busquen ACLS 2018 y ahí van a ver los protocolos y se van a dar cuenta que una taquicardia rápida, o sea, una taquicardia QRS ancho regular,
va a tener la misma conducta inicial que una taquicardia de QRS angosto regular en lo farmacológico. ¿Está? Después, bueno, los criterios duros electrocardiográficos, no me quería meter demasiado en eso para no volarle los pelos, pero los tienen ahí y los pueden evaluar. Bueno, no voy sé a hacer si hay alguna prueba. Pregunta más, José. Voy a hacer la prueba ahí si con cámara me anda bien. ¿Se escucha bien, no, doctor? Yo perfecto. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Yo ahora voy a hacer un par de... Ah, sí, ahí entró una última que dice sobre qué bibliografía recomienda para este tema. Para el tema electrocardiograma, cualquier libro. ¿Está? En general... No le voy a poner nombre porque eso va a depender mucho de cada uno. Lo que yo recomiendo es no ir al libro de bolsillo. ¿Está? Si ustedes quieren realmente entender electrocardiograma y aprender cosas que le van a quedar a largo plazo, no ir al librito de bolsillo que te muestra solamente los patrones, sino un libro con texto que nos permita entender lo que está pasando. Cualquier libro, ¿está? A las arritmias en particular, yo la orientación que le estoy dando es de, sobre todo los consensos de la Sociedad Americana del Corazón. Así que, si me preguntan, les recomiendo que tomen esos consensos para ver manejo de arritmias, no para estudiar electrocardiograma. Yo insisto, el electrocardiograma es complejo, lleva tiempo aprenderlo, es muy fácil olvidarse cuando uno no lo incorpora a su práctica. Y por eso la intención de mi clase era simplificar al manejo práctico y lectura rápida del electrocardiograma y no meterme en detalles que lo van a entender ahora y se lo van a olvidar mañana. ¿Está? Prefiero que refuercen y que queden claros conceptos más groseros y más duros que nos permiten tomar conducta y no meternos en detalles que es fácil confundirse y olvidarse. ¿Está? Perfecto, doctor. Bueno, le vuelvo a agradecer enormemente por su participación. Que en este contexto y en este año que es tan difícil desde un punto de vista, qué sé yo, social, económico, pero también académico para las y los estudiantes, el hecho de que usted y que el resto de los docentes puedan participar de esta instancia, la verdad que es súper positivo para nosotras y nosotras. Así que le agradezco desde el Centro de Estudiantes y me tomo el atrevimiento de agradecer también en nombre de las y los estudiantes que ahí por el chat le están agradeciendo muchísimo también. Así que se lo agradecemos enormemente. Yo ahora voy a hacer un par de aclaraciones para las y los estudiantes ahí por el chat en cuanto a la asistencia, pero le dejo si quiere hacer algún comentario final. No, yo vuelvo a insistir que primero les agradezco a toda la organización de esta jornada la invitación. Siempre, y más en este contexto, poder aportar desde algunas cuestiones académicas es relevante. Está buenísimo que sean tantos acá. Espero que les haya servido. Yo, en general, les aclaro, digamos, cuando doy un seminario o una clase, trato de mantener mucha interrelación con los estudiantes, mirando la cara, hablando, preguntando, viendo cuando no está claro el concepto, porque están abriendo los ojos así de grande y no se está entendiendo, sobre todo con temas complejos como es electrocardiograma y arritmia en particular. En este caso, no lo puedo hacer, o sea, yo hablo hacia una pantalla y no los veo, y no veo cuál es su respuesta, así que me cuesta saber cuánto les llegó de todo esto, espero que les haya servido, y bueno, estoy a disposición para próximos eventos que organicen y si necesitan les puedo dar una mano. Así que gracias a todos, espero que les haya servido y espero que se haya entendido que la idea era hacer recortar en lo necesario y no ahondar en lo fácilmente olvidable de la lectura de un electrocardiograma. Así que bueno, gracias a todos. Perfecto, doctor. Muchas gracias de nuevo y realmente excelente la clase. Bueno, gracias José. Me retiro. Hasta luego, saludos. Gracias. Para el resto, hago un par de aclaraciones rapiditas con el tema de la asistencia, la acreditación y demás. Ayer les estuvimos mandando un mensajito en el que les poníamos que para la asistencia era importante ingresar con el nombre completo en Zoom. Yo ahí estuve viendo que por ahí había algunos que estaban juntos en una pantalla,
y después entraban separados, eso está bueno. Yo ahora les voy a dar 5 minutitos, si quieren renombrarse, ahí en el... Nada, en su imagen, toquen ahí al costado, hay unos puntitos suspensivos, toquen, renómbrense. Y eso es simplemente ustedes con el ingreso, yo les explico cómo funciona así para el resto de las clases también. Simplemente con ingresar, a nosotros ya nos queda archivado, después descargamos una planilla y eso lo cruzamos con una planilla Excel que tenemos el registro de las casi 1000 personas que hay anotadas, las 1000 personas que hay anotadas, lo cruzamos y eso nos da automáticamente el presente. Así que es así de sencillo, únicamente tienen que entrar, como decía el mensajito, a las charlas con su nombre y apellido, que figure su nombre y apellido, no el nombre del teléfono, ni de alguna compañera o pareja si entran en la compu de alguien más. Eso es importante, es así de sencillo. Y en cuanto al link de la acreditación, yo ahora lo voy a volver a mandar. Ya lo mandó antes una compañera, yo ahí lo estoy mandando de nuevo. Acredítense por ahí y cualquier duda, creo que tienen el número mío, el número de mis compañeras también. Cualquier otra duda que tengan, nos escriben al WhatsApp. Así que bueno, el nombre, ahí vi que ponían el nombre por el chat, no. Doy, como le dije antes, ahora me silencio el micrófono, doy 5 o 10 minutitos más para que se cambien el nombre quienes no lo hayan hecho. Quienes ya entraron con su nombre, quienes ya lo modificaron, ya es suficiente. Se pueden retirar tranquilos y tranquilas. Y recuerden que la acreditación es solo una vez.